Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 9 de mayo de nuestro informativo de Tarifa Noticias. Como siempre, los primeros minutos de este tiempo de información los dedicamos a conocer en titulares cuáles son los temas punteros que conforman nuestra portada. Riders llegados de toda España participan este fin de semana en la quinta edición del evento deportivo Dance With Me, organizada por Oh My Long. Desde el viernes y hasta el domingo, los aficionados al deporte de la tabla sobre ruedas tienen una cita en el 5 de Oros. Este domingo 13 de mayo, Taivilla celebra su tradicional romería en honor a su patrón, San Isidro Labrador. Concursos de cintas a caballos, música, misa campera y mucha diversión conforman el programa de una cita que este año cambia de manera excepcional el camino para los romeros. Afotarifa vuelve el 20 de mayo con la segunda edición de Pon una foto en la calle. La iniciativa, creada en 2009, sirve de reivindicación a las trabas con las que se encuentra este colectivo a la hora de exponer sus obras. Comenzamos ya. Este mismo fin de semana llega la quinta edición del Dance With Me, el evento deportivo organizado por la firma local Oh My Long, que se consolida dentro del panorama nacional del longboard y que contará con la presencia de riders punteros venidos de toda España. Además, en esta quinta edición serán muchos los alicientes con los que contarán los participantes, que incluso podrán optar a ganar un longboard eléctrico, además de otros muchos premios. Desde el viernes 11 al domingo 13, Tarifa será referente nacional del longboard con la celebración de la quinta edición de Dance With Me, el evento deportivo centrado en la práctica de este deporte que traerá hasta Tarifa a los mejores riders del panorama nacional. Esta actividad es el culmen de todo un año en el que los integrantes de Oh My Long se encargan de enseñar y acercar la práctica del longboard como alternativa al sedentarismo infantil. Durante todo el invierno, la campaña de los colegios y los institutos, pues no, tanto nosotros como Verónica y como yo y algunos de los chavales, cuando ellos pueden, que no tienen clase o se lo permiten, pues vamos por los diferentes colegios de Tarifa, Facinas, también Taivilla, y enseñamos lo que es el long a los chicos, les acercamos al patín, a que vean pues ese concepto que había antes, ¿no?, del patín, y eso, cambiarlo un poquito, enseñarles que el patín es calle, que se puede disfrutar, que haces muchos amigos también, y la esencia que tiene, que es el patín, ¿no?, de bajar a la calle y no estar, pues también conocer otros deportes, ¿no? Porque creemos que es un deporte, porque ya no es solo un medio de transporte el longboard, sino que también es un deporte, ¿no? Y de hecho nosotros lo hemos visto con los chavales de Tarifa, que cuando llegamos y empezamos un poco a enseñarles, que se hizo piña, que tenemos nuestro grupo de WhatsApp en los que los chavales hablan de sus trucos, de que se ha hecho ya una convivencia, de que los chavales quedan para bajar al patín, o sea, ¿no?, a practicar un poquito el longboard. De hecho, durante estas semanas atrás siempre se les ve patinando, pero durante estas semanas atrás se les ve por el paseo practicando para el evento, ¿sabes? Y de hecho aquí tenemos a Felipe, que es uno de los riders estrella, o sea, ya a nivel nacional, y aparte nosotros estamos orgullosos porque le enseñamos un poquito al principio y ahora, por supuesto, nos ha sobrepasado y es una de las estrellas en el evento nacional, y que creemos que este año volverá a hacer podium. La inauguración del evento tendrá lugar el viernes desde las 21:30 horas en Waikiki, donde se realizará la recepción a los riders participantes. Ya el sábado, desde primeras horas de la mañana, tendrá lugar la competición propiamente dicha, conformada por tres pruebas adaptadas para diferentes categorías. Y el domingo, día de entrega de premios, se pondrá el colofón al evento con paella y refrescos en el tumbao, además de diferentes actividades lúdicas para los participantes. Cabe reseñar que los riders nacionales de primer orden que acuden a Dance With Me en esta edición conocerán, gracias al Ayuntamiento, la cultura e historia milenaria de nuestra ciudad. Desde Oh My Long también se agradece la colaboración de los muchos comercios locales que, además del Ayuntamiento, aportan su granito de arena para que Dance With Me se lleve a cabo.
Pues tenemos, el viernes es la fiesta de presentación, que será en Waikiki, que gracias a Ama y Ivane, que nos han cedido las instalaciones para hacer pues allí una pequeña presentación para los riders que vienen desde fuera, para que hablarles del circuito, de lo que van a ser las pruebas, de en qué va a consistir los 3 días de evento, también las diferentes... el ayuntamiento nos ha preparado unas excursiones, nos ha preparado un avistamiento de cetáceos, una visita al castillo para los riders nacionales un poco más potentes que vienen ya desde el viernes, y vamos a estar pues eso, viendo, vamos a ver el castillo, para que conozcan también un poco ellos Tarifa, ¿no? Que no solo se queden esto en el día de competición, sino que los propios riders pues conozcan un poco la gastronomía y demás, porque hay que decir que este evento llevamos 5 años haciéndolo gracias a los empresarios de Tarifa, porque son los que nos apoyan con una pequeña aportación, tanto económica o como con cheques de cena, los Meiji, el Manduka, todos estos sitios que nos aportan una pequeña aportación para poder hacer posible el evento. Por tan solo 15 euros, que es el precio de la inscripción, el participante recibirá distinto merchandising de la competición, podrá optar a ganar un longboard eléctrico de última generación, además de otros muchos y suculentos premios. Nos lo cuentan Verónica Ramisova y Javi Florido de Oh My Long. El participante recibe una camiseta del evento oficial de Oh My Long, comida, una barrita energética, una botella de agua. Verónica, ayúdame. ¿Qué más? Sorpresa. Un regalo, unas gafas. Un regalo sorpresa de Tres Negras, de la tienda Tres Negras. ¿Qué más? Un montón de cosas. La luego. Por la noche a la discoteca de Mambo. Sí, a y los luego... mayores de edad. En el Mambo Tarifa nos invitan a una consumición. Y luego la consumición en Tumbao, día siguiente, y paella. La paella. Y también la vuelta en banana. Y la vuelta en el banana. Muchas cosas, tío. Y además, también este año tenemos un aliciente más, que es el sorteo de un long eléctrico como este que tenemos aquí en la imagen. Cuéntanos un poquito. Pues vamos a soltar una marca de Madrid, ¿no? Sí. Que es un patín eléctrico que nosotros últimamente lo usamos como medio de transporte, que es un patín que tiene autonomía de 30 kilómetros, ¿no? Sí. La batería dura... Sí, tiene una autonomía de 30 kilómetros, llega a coger una velocidad punta de 40 kilómetros por hora, o sea que se recomienda siempre usarlo con casco. A mí me habrán visto por el paseo como un loco por ahí con el patín. Y nada, esta marca acaba de entrar en el mercado con un precio muy asequible, y lo que ha querido hacer, ya que pues nosotros estamos en el team con ellos, pues ha sido sortear un patín, ¿no? Para pues aportar de alguna forma algo al evento, y bueno, ya contaremos en el evento cómo hay que hacer para conseguirlo y demás. Y también tenemos muchos más premios de marcas de Barcelona, de colaboradores de aquí de Tarifa, una cena en el Hola Hola, un desayuno en el Sur, hay un montón de cosas que sortearemos allí para también de alguna forma tener un detalle con los asistentes que vienen a vernos y todo eso, entonces que tenemos para todos. Pero no solo acudirán al evento riders venidos de otras partes de España, también contamos con representación local, la de Felipe de las Carreras, que precisamente daba sus primeros pasos en el mundo del longboard de manos de Oh My Long y que ha logrado podium en las últimas ediciones de Dance With Me. Siempre llevamos 5 años haciendo esta competición y estoy muy orgulloso de que podamos reunir a tanta gente y que vengan de todas partes, vamos, a participar con nosotros. Comenzaste en esto del long de la mano de Oh My Long, precisamente. Gracias a Javi, que con mucho apoyo me dejó su tabla y tal, y pude comenzar a hacer longboard. Sabemos que, como bien nos ha dicho Javi, eres un rider ya reconocido, has hecho podio en las distintas ediciones. ¿Te imaginas tu vida sin el long? No creo, yo lo uso siempre, todos los días, para ir a un lado o al otro, siempre es mi medio de transporte y con el que disfruto día a día. Bueno, la carrera de Javi es una carrera que va en ascenso porque tienes hasta patrocinador, ¿no? Una marca importante es la que te apoya y te avala. Claro, tenemos a Quad Longboard, que nos da mucho material hasta para las escuelas y todo, y bueno, también Steel & Cooper y Oh My Long. Gracias a él ha sido todo, la verdad, le debo la vida. ¿Solo participas en el evento local o ya te estás moviendo en otros eventos que se organicen en el territorio nacional? Claro, a cada competición que se organiza cerca de Andalucía o cerca de aquí intentamos ir y hacer todo lo que podamos. Además de todo lo contado, este evento tiene también carácter solidario. La asociación A Future of Wheels
recogerá el material usado necesario para la práctica del longboard y después repartirlo entre los niños y niñas de Camboya, a los que además también se les enseña a practicar este deporte. Muy buenas a todos, gente. Aquí Kuliva de A Future on Wheels. Como ya sabéis, este fin de semana, 12 y 13 de mayo, es el evento de Dance With Me en Tarifa, de los organizadores de Oh My Lawn. El año pasado estuvimos ya allí en representación de A Future on Wheels y este año volveremos allí para recoger material de segunda mano. Si nos podéis ayudar, sería increíble. Y también vamos a vender estas camisetas de A Future on Wheels para recoger fondos, para llevárnoslo a Camboya, el siguiente proyecto, en enero o febrero, para ver el progreso de nuestro primer proyecto. Pues esperemos que nos ayudéis mucho y nos vemos allí en Tarifa patinando con toda esta gente, con todos estos profesionales y todas estas máquinas. Un abrazo a todos, allí nos vemos. Un fin de semana distinto en el que el longboard será el protagonista. Longboard. Para muchos, un deporte. Para otros, un juego. Para algunos, simplemente libertad. Dicen que tanto el skate como el longboard, más que deportes, son estilos de vida que unen a personas de todo tipo con un vínculo intangible. No importa de dónde vengas, si te gusta montar en una tabla, cualquier comunidad de patinadores te abrirá sus puertas. La pasión por patinar lleva años juntando a riders de distintas culturas y países, demostrando una y otra vez que en el mundo del patín no hay frontera que valga. Riding Adventures quiere demostrar que este deporte no entiende de fronteras y que la unión entre riders es un vínculo que está por encima de todo contexto cultural y político. Esta historia es una prueba de ello, de cómo el longboard puede unir a personas de mundos distintos gracias a los lazos creados de la pasión por el patín. Y cambiemos de asunto. En este mes de mayo se siguen sucediendo las distintas romerías en honor a los patrones y patronas de las zonas rurales de nuestro término municipal. Este domingo tendrá lugar la conocida como Romería del Conejo en Taivilla y en honor a su patrón, San Isidro Labrador. Como novedad y debido a las inclemencias meteorológicas que han afectado a parte del camino, esta romería se llevará a cabo en este 2018 por la Nacional 340. La tradicional Diana Floreada a las 7:30 de la mañana dará el pistoletazo de salida a la edición 2018 de la Romería de Taivilla en honor a su patrón San Isidro Labrador. Desde las 9 de la mañana se producirá la salida del patrón desde la ermita de Taivilla para proceder al traslado de la imagen hasta la finca El Conejo, acompañado por romeros y romeras, carrozas y cabalgatistas. Como novedad de este año se utilizará un trazado alternativo para realizar la romería. Las últimas lluvias han dejado intransitable parte del recorrido habitual de la romería, que este año discurrirá por la Nacional 340. Decir que el día 13 de mayo, el domingo, tenemos la romería en Taivilla y bueno, y quiero que invitar a toda la gente de estos pueblos de Tarifa, el pueblo de Tarifa, Facina, Bolonia, Zazuela, Almasá, todos los pueblos y campos que nos rodean de nuestro término municipal de Tarifa, bueno, pues que acudamos allí a Taivilla, acompañándonos al santo patrón San Isidro Labrador y allí al pueblo. Y la verdad que la romería en Taivilla es una romería totalmente en un sitio que se llama el Monte del Conejo, un monte estupendo. Desde aquí también quiero agradecer al campo de adiestramiento de Retín, a los militares, el favor que nos hacen por dejarnos el recinto de la romería, agradecérselo de verdad, y agradecerle también a todas aquellas asociaciones de caballos, de la herradura de Facina que colaboran, de la gente de Arzuela, del Marsá, de Zara, de todos estos pueblos y de Tarifa. Bueno, que allí en Taivilla, que es una zona muy, muy, la verdad es una zona del Conejo muy, muy, muy atractiva, ¿no? Porque aquello es una zona que es para pasear a caballo, para disfrutar entre la familia de un día de convivencia entre todos,
Es un día y un sitio estupendo, es una zona maravillosa. Bueno, y lo que se trata es de echar un ratito allí agradable con nosotros. Después de la parada prevista en el camino, donde se disfrutará de la degustación de una copa de vino, picadillo típico y tocino ibérico de la zona, y tras llegar a la finca El Conejo, se celebrará la tradicional misa rociera a cargo del párroco de la localidad, Juan Pablo Martínez, y que será cantada por el coro rociero Amigo del Caballo de Tarifa. Salimos a las 9 de la mañana, pero normalmente a las 9:30, 10 menos cuarto, verdaderamente cuando salimos. Este año vamos a tener que coger 1,300 km... metro de carretera nacional hasta la finca La Manga, porque tenemos una parte de un camino que está, con lo que ha llovido últimamente, pues está bastante embarrado y no podemos coger por allí con los tractores y los caballos y tal. Y desde ahí, bueno, pues salimos totalmente con todos los servicios de bomberos, ambulancia, protección civil, guardia civil, policía, lo cual quiero agradecer también a los servicios de emergencia, las gracias por su trabajo y su labor. Así que agradecemos a la Policía Local de Tarifa, a la Guardia Civil de Facina, a todos, pues la verdad que agradecemos el servicio que nos presta. Y una vez que lleguemos tenemos una paradita en un molino, en el molino número 47, tenemos una parada, y esa parada, pues hay un vinito y con un picadillo, con un tocinito ibérico que pone el ayuntamiento allí a los caballistas, a las carrozas, a la gente que va andando, ¿no? Y estamos un ratito allí, como media hora paradito allí en la mitad del camino, y ya sobre las 11 por ahí llegaremos a 11:30 más o menos, llegamos a entre 11 y 11:30 llegamos a la finca El Conejo, y ahí después, una vez que lleguemos allí, ponemos el santo e iniciamos lo que es la misa rociera a cargo del coro rociero Amigo del Caballo de aquí de Tarifa. A partir de la 1 de la tarde, tras la misa, tendrán lugar las carreras de cintas a caballo y después las carreras de cintas a la garrocha, con premios a los 3 primeros clasificados en ambas modalidades. En esta actividad se cuenta con la colaboración de la peña caballista Los Arreos de la Montura, de Benalup, Casas Viejas. Tenemos lo que es las carreras de cinta a caballo y unas carreras también a la garrocha, ¿sabe? Que lo organizado a través nuestra. Nosotros colabora con nosotros también una peña de caballistas de Benalup, no sé si se llama La Montura o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama, creo que es La Montura. Bueno, y a partir de ahí, ya una vez que termine todos estos actos, pues cada uno se van a su sitio con la familia y a comer y a beber y a divertirse. Desde la entidad local de Taivilla se invita a todo el término municipal a participar de su romería en este 2018. La próxima semana tendrá lugar la feria de la localidad, del 18 al 20 de mayo, y que este año llega con novedades importantes, entre ellas la incorporación de un servicio de transporte gratuito de Tarifa a Taivilla y viceversa, para evitar el consumo de alcohol frente al volante. Una novedad que el pueblo, que vamos, que el ayuntamiento, la entidad de la automotriz, va a hacer un esfuerzo muy, muy, muy importante para aquellos usuarios de Tarifa que quieran ir a la feria de Taivilla. Este año hemos cerrado ya con una empresa de autobuses para que en el 5 de Oro estarán allí el sábado a las 9 de la tarde del sábado, para todas aquellas personas que estén en el 5 de Oro, se monten al autobús y los lleva a Taivilla. ¿Qué queda gente? Pues vendrá otra vez a recogerlo y volverá a llevar, así hasta las 12 de la noche, llevando. Y después, a partir de las 2 de la mañana, trayendo gente de toda la casa llevado hasta las 6 de la mañana. Eso es el pacto que hemos hecho con el autobús. Creo que es una iniciativa buena para que la gente, como siempre pasa, que la gente mira, es que no vamos a la feria porque nos bebemos 2 copas y que coger un coche, y tú sabes que ya hoy la cosa como se ha puesto. Bueno, pues nosotros queremos dar facilidades para que la gente pueda ir a la feria de Taivilla sin que tenga que pensar en coger un coche. Aparte, el domingo, pues a partir también desde la 1 del día, también tiene un autobús que estará trayendo gente, y si cuando vaya a la 1 y hay más gente, pues irá también, vendrá, y después sobre las 10:30 de la noche, 10,
pues los traerá hacia Davilla. Una vez que terminen los fuegos artificiales pirotécnicos, pues que los traerán aquí a Tarifa. El servicio de autobús para la Feria de Taivilla este 2018 estará operativo el sábado 19 y el domingo 20 de mayo. Y seguimos. La Asociación de Fotógrafos de Tarifa trae hasta la localidad la segunda edición de Pon una foto en la calle. Con esta iniciativa reivindicativa y sociocultural, creada en el año 2009 por Juan Carril Márquez, se pretende dar visibilidad al aislamiento al que se ven sometidas las obras de arte o las trabas que el artista encuentra a la hora de exponer su arte. Se celebra el domingo 20 de mayo, coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día Internacional de los Museos. El domingo 20 de mayo y dentro de la semana en la que se celebra el Día Internacional de los Museos, Afotarifa vuelve a acercarnos la muestra Pon una foto en la calle. Creada en 2009 por Juan Carril, esta iniciativa reivindicativa pretende poner de relieve el aislamiento al que se ven sometidas las obras de arte o las trabas que encuentra el artista a la hora de exponer sus obras, entre otras cuestiones. Abierta a todo aquel que quiera participar, desde Afotarifa se anima a que por un día expongamos nuestras obras particulares al público asistente. Entonces todas las asociaciones de España, me imagino, o del mundo, porque esto es a nivel mundial, pues en esta semana de mayo, a partir del 15 al 20, eso hacen un día que es reivindicativo, que lo que hacen es que sacar todas las obras de arte y todo a la calle, para que participe el pueblo. Como una reivindicación de que las obras de arte y todo lo bonito de todos lados está muy interiorizado y muy institucionalizado, como participe todo el mundo. Todo el mundo puede participar en este evento. Puede llevar una foto, dos fotos, tres fotos, la foto que quieran, y nosotros las colgamos en la Alameda, en la oficina de turismo, frente a la oficina de turismo. Vamos a colocar nosotros, vamos a hacer unas habilitaciones para todo el que quiera traer fotografía, colgarla igual que el año pasado. El año pasado, como fue el primer año, pues hubo regular participación porque la gente no se enteró, pero este año yo creo que ya se están enterando más. Además, vamos a poner la cartelera, la vamos a poner y vamos a anunciarlo en Facebook, para que todo el mundo participe, porque en Tarifa hay mucha gente que tiene mucha afición a la fotografía. Las inmediaciones de la oficina de turismo, en el Paseo de la Alameda, será el lugar donde se ubicará la muestra. Se puede participar con la foto que más nos guste. No tiene que cumplir ningún requisito, salvo ser obra original de quien la expone e imprimir el nombre del autor por detrás de la misma. La foto puede ser desde lo más antiguo que tú tengas en casa hasta la más moderna, puede ser un edificio, de lo que tú quieras. Tú participas con tu foto y tu modo de ver las cosas. Tú ves un monumento, le haces una foto y la llevas allí y la expones. Igual que si tuvieras tú una foto de tu tatarabuela en casa y dices tú, no, yo quiero llevar esta foto a ponerla y que se vea allí y que lo vea todo el mundo, para que todo el mundo participe. Si puede ser, pon tu nombre detrás, para cuando se acabe la función, podamos saber de quién es esa foto, por si ese hombre o esa mujer no se encuentra en esos momentos allí, para guardarla. En el momento nosotros mismos nos encargamos de llevársela, de devolvérsela, para que no se pierda ninguna foto. Con la participación del área de cultura del ayuntamiento, el patrocinio de un nutrido grupo de comerciantes locales y con la organización del colectivo local Afotarifa, la segunda edición de Pon una foto en la calle será, como les decimos, el domingo 20 de mayo de 11 a 14:30 horas en los jardines de la Oficina Municipal de Turismo en el Paseo de la Alameda. Mañana jueves llega una nueva edición de Escena Tarifa, que en esta ocasión sustituye las dos obras de microteatro por una obra de teatro de una hora de duración. Conocemos esta y otras noticias también destacadas en la actualidad de hoy en un formato algo más breve. Escena Tarifa vuelve a darse cita este jueves a las 20:30 en la Cárcel Real con el Teatro de Proximidad gracias a Luné. Un espectáculo musical en el que la cantante y actriz La Pili interpretará las mejores bandas sonoras del cine español. Este mes se sustituyen las dos obras de microteatro por esta obra, que tiene una duración de 60 minutos. Aluné hace hincapié en que las grandes historias en el cine o en la vida necesitan una gran banda sonora,
canciones que te hacen reír, llorar y sentir en situaciones en las que la realidad supera la ficción. Los espectadores podrán disfrutar de temas que han marcado la historia, ya que la Pili, acompañada de Ana Paz y Miguel Ángel Martín, representará canciones que forman parte de películas emblemáticas de la cinematografía española desde los años 60 hasta nuestros días. Esta propuesta se basa en la cercanía y su objetivo es el de ofrecer una nueva forma de disfrutar la música, ya que esta no solo se oye, sino también se siente, se respira y se vive. La Pili, una artista malagueña que ha estudiado en el Conservatorio de Música de Marbella y se ha licenciado por la ESAD de Málaga. Es integrante de Acuario desde 2006 y en la actualidad es miembro del Espejo Negro, participando con los espectáculos La Cabra y Óscar, El Niño Dormido, su último estreno. Se ha consagrado como una de las voces más emblemáticas del panorama cultural malagueño y este jueves podremos disfrutarla en Tarifa. En tan solo unos minutos al término de Tarifa Noticias podrán disfrutar de la última entrega de esta temporada del programa Gente con Oficio, que dirige y presenta Mili Díaz. Esta semana nuestro invitado es Joaquín Fuentes, armador tarifeño que lleva más de 50 años dedicado a su gran pasión, el mar. Cerramos hoy la segunda temporada del programa de producción propia, que ha sido líder de audiencia en su franja en todas sus emisiones y que volverá a la parrilla de RTVT después del verano. Les recomendamos que no se vayan y continúen en nuestra sintonía, porque en tan solo unos minutos llega a sus pantallas Gente con Oficio. No se lo pierdan. Y tras los breves continuamos, los masculinos del fútbol sala empataron en el encuentro disputado este fin de semana contra el Cártama, celebrado en el complejo deportivo de la localidad malagueña. Este fin de semana los locales juegan en casa contra el San Pedro de Alcántara y siguen pendientes de jugar el partido aplazado por los problemas provocados por las inclemencias meteorológicas. Conocemos todos los detalles y también vemos todas las imágenes de manos de nuestro compañero Antonio Manuel Rodríguez. Buenas noches, volvemos para dar noticias de lo sucedido este fin de semana con el Club Fútbol Sala Tarifa. En esta semana volvimos a disputar un partido fuera de casa, concretamente en Cártama y en la ciudad deportiva de Cártama, que nos dejó sorprendidos porque aquello es un núcleo donde están aglutinados todos los deportes prácticamente. Hay un pabellón cubierto donde se juega fútbol sala, balonmano y baloncesto. Justo al lado está el estadio con una grada cubierta y al mismo tiempo están anexionadas las instalaciones de la piscina. La verdad es que el sitio nos maravilló por lo concentrado que tenía todas las actividades deportivas. El partido fue el domingo a las 7 de la tarde y jugábamos contra el Club Fútbol Sala Atlético Cártama, que ha estado líder casi toda la competición. Yo diría que el 80% de la competición ha estado líder de la categoría, pero en los últimos partidos habían fallado con resultados que no estaban previstos y ha quedado como segundo de la clasificación de la Liga de Málaga y prácticamente en la antepenúltima jornada perdieron las opciones de poder disputar la fase de ascenso a tercera división. Digo esto porque el equipo al que nos enfrentábamos era un equipo duro, un equipo que cuando estuvo aquí en la primera vuelta empatamos a 4, aunque nos metieron el último prácticamente con el tiempo ya cumplido, pero es un buen equipo de fútbol sala, es un equipo que tiene muy claros los conceptos del fútbol sala y en el que hay varios jugadores destacados. El resultado definitivo del partido fue de 3-3. Empezamos perdiendo el partido en el minuto 7, nos hicieron el 1-0, en el minuto 11 nos hicieron el 2-0 y en la última jugada del primer tiempo, un tiro casi desde el córner, pues se lo coló al portero entre su palo y el cuerpo y entró en la portería de rebote. Con 3-0 nos fuimos al descanso y este equipo parece que es que se crece ante las adversidades. Hicieron un segundo tiempo primoroso
Y en el minuto 21, en el minuto 1 de la segunda parte, ya hicimos el 3-1. En el minuto 9 de la segunda parte hicimos el 3-2. Y en el minuto 14 de la segunda parte, Salva hizo el 3-3 definitivo. Durante los últimos 5 minutos del partido hubo una disputa total por parte de los dos equipos y hay que resaltar con mucho énfasis la actuación de Juan Mari Jurado, que prácticamente no permitió durante esos 5 últimos minutos ningún movimiento cerca de nuestra área, incluso cortó 2 contraataques del equipo contrario que tenían ya marchamos de gol. Pero bueno, hicimos un buen partido en defensa, aparte de haberlo hecho también en ataque durante la segunda parte. Nada más, esta semana nos toca jugar aquí en Tarifa el último partido de la liga contra el equipo de San Pedro de Alcántara y tenemos todavía pendiente el partido que se suspendió por las incidencias climatológicas y las goteras en el pabellón contra el Club Deportivo Tapia, que estamos pendientes de llegar a un acuerdo con el equipo contrario para poner la fecha y la hora del partido o que la federación la asigne de oficio. En el tema del equipo de fútbol femenino, como ya dije la semana pasada, ha terminado la competición. Hemos terminado en 7º lugar de 12, a pesar de todos los problemas que hemos ido acarreando por razones laborales, por razones de sanciones, por razones de lesiones durante toda la temporada. Y nada más, yo desde aquí, por esa 7ª plaza al equipo femenino, me gustaría felicitarlo, sobre todo porque ha habido muchos partidos en los que, a los que hemos acudido con 11 jugadoras justas o con un cambio o con 10 jugadoras, como fue el caso del isleño de San Fernando. Y el equipo masculino, pues la verdad es que al final va a ser una temporada para ser la primera, la de la novatada y la de no estar hecho al deporte, no estar hecho a los hábitos del fútbol sala, va a ser una, no espléndida, pero una muy buena temporada. Sobre todo con la aportación de los últimos fichajes que hicimos hace un mes y medio o dos de Juan Mari Jurado y de Maldonado. Por lo demás, el resto, Ismael, Miguel Triviño, Lara, Dani, Salva, Canas, Pepe y Lolo han mantenido el nivel durante toda la competición y han procurado que los resultados que hemos tenido con el equipo sean bastante satisfactorios. Nada más, volvemos la semana que viene para dar noticias de los últimos partidos de la competición de Málaga del Fútbol Sala. Muchas gracias. Y es momento ahora de darnos una vuelta por el escaparate comercial de la televisión de Tarifa y encontrar ahí las diversas ofertas y productos que nos llegan desde los distintos comercios locales que apoyan a la televisión de Tarifa. Volvemos en tan solo unos instantes. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Josmasur, empresa de la localidad dedicada a la limpieza de comunidades de propietarios, oficinas, edificios públicos, mantenimientos de jardines y piscinas, pequeñas reparaciones, limpieza de cristales, abrillantado de suelo. Necesita personas interesadas en el oficio de limpiador, limpiadora, operario de mantenimiento de jardinería y de piscina, cristalero. Se ofrece contrato de media jornada, mayormente en turno de mañana y de lunes a viernes. Incorporación inmediata, contrato de duración temporal, salario según convenio. Requisito indispensable para optar al puesto.
estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%, o ser beneficiario de una pensión contributiva por discapacidad. Interesados, depositar currículum vitae en nuestra oficina. Cita en calle Numancia, número 11, local 1, Tarifa. En horario de mañana o en la siguiente dirección de correo, info@josmasur.com. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Disponemos de un amplísimo surtido para regalar el Día de la Madre y los más bonitos conjuntos en oro y plata para niñas y niños para regalar el día de su primera comunión. En Villatoro también tenemos ese detalle especial para bodas y para bebés y recién nacidos, además de una gran variedad en regalos en oro y plata. Y como siempre, la mayor colección de relojes Casio, Lotus y Marea desde 9,95 euros. La elegancia y la calidad tienen un nombre, Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. La previsión del tiempo para mañana jueves, el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia, son los asuntos que llegan justo a continuación de manos de la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional.
Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Momento ahora, tras nuestra pizarra y ya en el último tramo de nuestro informativo de hoy, de volver a hacer un repaso a los titulares. Así recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy, 9 de mayo de 2018. Riders llegados de toda España participan este fin de semana en la quinta edición del evento deportivo Dance With Me, organizada por Oh My Long. Desde el viernes y hasta el domingo, los aficionados al deporte de la tabla sobre ruedas tienen una cita en el 5 de Oros. Este domingo 13 de mayo, Taivilla celebra su tradicional romería en honor a su patrón, San Isidro Labrador. Concursos de cintas a caballo, música, misa campera y mucha diversión conforman el programa de una cita que este año cambia de manera excepcional el camino para los romeros. AFO Tarifa vuelve el 20 de mayo con la segunda edición de Pon una foto en la calle. La iniciativa, creada en 2009, sirve de reivindicación a las trabas con las que se encuentra este colectivo a la hora de exponer sus obras. Se lo hemos venido anunciando a lo largo y ancho de esta semana. Justo a continuación les dejamos con el último programa de esta segunda temporada de Gente con Oficio, presentado por nuestra compañera Mili Díaz. En la última entrega contamos como invitado con Joaquín Fuentes, armador tarifeño que lleva más de 50 años dedicado a una de sus grandes pasiones, como es el mar. No se lo pueden perder este último programa de la temporada de Gente con Oficio. Nosotros volvemos con más información mañana jueves, pero precisamente de manos de nuestra compañera Mili Díaz. Yo les veo el próximo lunes. Gracias por haber estado ahí. Que pasen una feliz noche y hasta mañana.